niveles ensayos repetidos, ahora ya se presta a ayudar a hacer centrado el soporón.
Avenida Cívica San Ginés Vicente, la lanza de la Cuba. Vamos a siempre transmitir. We'll be right back.
en devoción a la Virgen del Socavón junto a otros establecimientos educativos, elegante y recupera antiguos signos de poder. En el ámbito de la Virgen se cumple y se narra que al ser la danza, una de las actividades más antiguas de la humanidad, podrás suponer que la llamerada nació con el mismo pastoreo. Por supuesto, llegamos a deducir que la llamerada es una de las danzas más antiguas del mundo antiguo, sino secundario, verso 6C. Cuando sucede y me presentas, su origen e interpretación no están plenamente precisadas. Existen varias versiones al respecto. Esta danza, al parecer, tiene sus orígenes en el baile denominado Oyoyuri, que es el que significa una religión a otra. En torno a la vestimenta podemos apreciar los colores vivos, decorados con las llamas en las peleas. Es innegable que la plasticidad, la elegancia y el recorrido que hacen es como para dejar a la vestimenta del marido. Y ahí los varones que no me
María Quirós. Y obviamente la presencia y la alegría que contagia también el personal docente de esta unidad educativa que acompaña el paso de las señoritas con la danza de la llave dada. Consignado con el número 33, vamos a recibir a la unidad educativa José Belloni, José Flores Belloni, de la localidad de Popó. Bienvenidos a esta delegación que se adhiere a su paso a los 25 años del piso. Es lo importante también de esta unidad educativa, trayendo y compartiendo. Se puede encontrar transporte de la calle Tejerina y Ayacucho. El recorrido es por vía asfaltada, llegando aproximadamente al destino en 45 minutos. Al ingreso se encuentra la denominada Dos Chimeneas de Fundición, que fueron construidas en el año 1920. Este era considerado un equipo moderno que fue edificado por la Compañía Aramayo, Compañía Aramayo Mines de Bolivia. En estas dos chimeneas se realizó el proceso de fundición previa calcinación de los minerales. Otro de los activos se encuentra en la casa de la familia Obando, ubicada actualmente en la calle Quintanilla, Sinaloa. En la época, haciendo su presentación por esta hermosa danza como es el Salar, en estos 25 años del piso, 25 años, Veras de Plata, piso 2017. El único establecimiento que desde ya varias gestiones atrás va participando en esta entrada folclórica piso 2017. Esa alegría que buena de este prestigioso colegio de los estudiantes que van participando en esta entrada folclórica piso 2017.